Este es un alebrije de un perrito. No. Esto es en el pueblo de Atlixco o en el municipio de Atlixco. Como les comento anteriormente, o les dije, les comenté anteriormente, ya Atlixco es pueblo mágico. Este es uno de los alebrijes, me parece que hay 12 en todo el municipio de Atlixco. Yo les voy a mostrar cada uno de ellos, espero encontrarlos, ya que están en varios puntos, no están todos juntos. Este está en una callecita aledaña, vean, pero la verdad que lo adornaron muy bien, muy bonito, chequen. Es increíble. Es increíble lo bonito que arreglan o lo bonito que van decorando las calles, los zócalos, ya con motivo de la celebración de los fieles difuntos o del Día de Muertos, que ya está muy, muy próximo. Continuamos acá en Atlixco. Como pueden ver, esta es otra Catrina, o no sé cómo llamarle, o cómo le llamarían, o cómo se llama, pero vean, esta sí está un poco grande. Acá aún se conserva este carrito de trabajo, de los que usaban para componer o recorrer las vías del tren. Incluso toda esa línea que ustedes ven de plantas, pues son de las vías del tren, que hoy en día pues ya nada de eso funciona. Vean, incluso ahí, si ustedes ven, voy a llevarlos, vamos, hay un molde, o no sé cómo llamarlo, como una locomotora, un molde de una locomotora. Vean, acá está. Y estas que les estoy mostrando, estas son las vías del tren, que ya pues ya no están en funcionamiento. De hecho, ya ningún ferrocarril está en funcionamiento, ya todos son completamente obsoletos, abandonados. No sé, me parece que hoy en día solamente el tren Chepe por allá en Chihuahua es el único que funciona de pasajeros, porque ya los demás que cruzan por Veracruz pues ya son cargueros, son comerciales, donde no cargan ningún pasajero. Los únicos pasajeros que cargan son los, ahora sí que los migrantes que vienen de Centroamérica o Suramérica. Pues desafortunadamente la vida es así. Pero vean, esto es en el ayuntamiento de Atlixco, más conocido como Atlixco de las Flores y como Atlixco Pueblo Mágico. Y vean, esta es otra de las catrinas que ya les mostré. Y abajo está completamente adornada con flor de cempasúchil. Vean, la gente viene acá a tomarse fotos, a divertirse, a pasar el rato. Y como les comento, hoy en estas fechas, especialmente en el mes de octubre y el 1 y el 2 de noviembre, es como se adornan todas las tumbas y las ofrendas que se ponen con toda esta flor, con toda esta flor de cempasúchil. Vean. Okay. Continuamos acá en Atlixco. Este es el zócalo de Atlixco. Y vean nada más. Ahí está esa Catrina que tiene como un canasto de regalo. Eso por acá es muy común. Cuando alguien se casa o se lleva a cabo una boda, ese es como un presente.
Seguimos acá en Atlixco. Vean nada más, toda esta callecita que viene del Zócalo está adornada con macetitas de esta flor, que es la flor de cempasúchil. Vean nada más qué colores tan vivos, tan bonitos. Es un amarillo intenso y la verdad que es impresionante, de verdad. Vean, acá de igual manera hay como un tipo de arco. Chequen. Bueno, hay alguien ahí, espero no molestarlo. Vean, es algo muy bonito. De verdad que ustedes tienen que venir, tienen que llegar a este lugar, vivir la experiencia, ver estas bonitas tradiciones, vivirlas, sentirlas, ya que este colorido en todo el mes de octubre se llena de color amarillo, de rojo, de los colores vivos que representan al mes de octubre. Como pueden ver, de igual manera está muy, muy, muy bien adornada con flor de cempasúchil todo alrededor. Vean, comenten, denle like si es que les gusta el video. Chequen, especialmente a todos aquellos que son de acá de Atlixco, comenten qué les parece, si les gusta el video o no. Vean, yo sigo porque vean, acá de igual manera es como un montículo que de igual manera está adornado con flor de cempasúchil. Nada más, amigos y amigas, con lo que me encontré acá. Aún no es, se llega a la verdadera fecha, que es el 28, 27, 29, 30, 31, primero y, el segundo mes, el segundo día de noviembre. Vean, este es el famoso pan de muerto. Estas son las hojaldras y todas las ofrendas de este pancito. Es cómo es que adornan las ofrendas, y es que les ponen ya sea pan, naranja, lo que gusten, lo que le gustaba a esa persona en vida. Vean. Y bueno, amigos y amigas, desde este bonito lugar, desde este bello pueblo mágico que es Atlixco de las Flores, me despido, no sin antes decirles y agradecerles y decirles que muchas, muchas gracias por ver el video. Y todo esto, de verdad que yo lo hago con muchísimo gusto, ya que cada persona de ustedes que ven, que ve el video, así sean 5, 10, 15 minutos, el tiempo que sea, la verdad yo se los agradezco enormemente. Y quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si es que no están suscritos. Si eres nuevo o nueva y por casualidad llegaste o te llegó el video, te invito a suscribirte a mi canal. Apóyame, ayúdame dándole like, compartiendo el video. Y vean, esto es bonito. A pesar de que ya está un poco oscuro, ya son las 9 de la noche acá en Atlixco, acá en Puebla. Y vean, desde acá quiero despedirme de ustedes dándole las gracias y diciéndoles que estoy muy, muy, muy contento, muy agradecido con ustedes, con cada persona que ve mis videos. Muchísimas gracias y los espero hasta el próximo video. Y no olvides suscribirte, compartirlo, dándole like, comentando. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta el próximo video.